Laura es como, llamámosla que, la vibración, el luz, okay, que no es que se ve, alguna persona la puede no ver, es simplemente lo que nosotros tenemos es energía, okay. Entonces esta energía viene hacia afuera y es la suma de todo el sistema, todo el sistema de todas las células que nosotros tenemos. Entonces crea un aura, te crea una vibración. Ahora hay aura de varios colores en acuerdo a la mente más o menos sutil y esa es como, además se puede hacer una cosa, cuando se medita, si está alguien que sabe leer eso, que puede ver esa cosa, ve que cuando la persona medita o que cuando cambia la lección de meditación se cambia l'aura y se puede volver muy alta o muy, muy grande, de varios colores y todo eso. Entonces, es algo así, pero repito, a mí que me interesa saber dell'aura, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el momento que tú meditas o que tú estás haciendo práctica espiritual, tú estás tan adentro, no hacia afuera, ¿sí? Que no te puedes preocupar de esas cosas externas. Va bien, que bueno, aparecer también, o, pero dicho, todos tenemos un aura, todos tenemos una vibración, ¿ok? Entonces, no me preocuparía mucho con eso, están personas que se concentran tanto, estudian todas esas cosas. Es bonito, me han dicho, hay muchas cosas bonitas en la vida, pero ¿te sirve de verdad para crecer espiritualmente? No, no te sirve ni eso, ni levitar, ni tener poder, ni volar, ni volverte grande, ni chiquito, ni materializar cosas, no te sirve nada de eso. Te sirve concentrar la mente y dominarla y volverte uno con la conciencia. Eso sí que te sirve, ¿sí?